Durant els mesos d'estiu n'hi ha més de dos i tres que diuen que pels carrers dels pobles i ciutats de les Balears s'hi veu més d'un famós. Avui a Valldemossa hi han trobat a una de les cantants que va fer aquell primer Operació Triunfo ara fa 15 anys. És d'Andalusia i ha passat gran part de la seva vida aquí a Mallorca. Un dels pobles als qui no hi pot fallar mai és el sempre preciós Valldemossa. Hola, guapa, ¿me tienes dos copas de barata? Claro que sí, mujer, que las palabritas se las lleva el viento. Anda, mira. Ara sí que sí, és ella, Batxisella. Hola, Núria, ¿qué tal, cómo va? Muy bien. Perdona, sí que te hemos pillado, soy Raúl Valls de IB3. Digo yo que ya que estás aquí en Valldemossa, si quieres te vienes un ratito al programa con Victoria Amal y hablamos un poquito de tu disco, ¿no? Sí, que tengo muchas ganas de la Victoria, tengo muchas ganas y es su programa y estoy promocionando Bailando Bajo la Lluvia, no sé si lo sabes, ¿eh? Yo ya estoy informado de todo, si nos han dicho que estabas aquí. Ah, vale. Has comprado cocas, ¿no? Sí, dos. ¿Quieres? Venga, yo también quiero. Venga, va. Dos al mes, dos coquetas al mes. Una para Victoria y una para yo. Y otra para Victoria, otra para Victoria. Ya tenemos aquí las coquetas de patata. No faltas nunca la cita, ¿no? No. Están buenísimas y hay que pasar por aquí y pasear por Valldemossa porque es preciosa. Oye, ¿quién te ha acompañado? Porque no vienes sola. No, muy bien acompañada. Mira, es mi amiga Noemí Mir. Hola, Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Aquí en Núria, ¿no? Hombre, claro. Mallorquina, ¿eh? Mallorquina, tope. Sí, ¿qué valdí? Bueno, men, contamos, ¿qué haces en Mallorca estos días? Estás de promoción y aparte pasándolo bien, supongo. Hombre, claro, he venido a pasar mitad y mitad, un poquito de promoción y aprovechando que tengo aquí buenas amistades, pues disfrutar de la isla y de su compañía, claro. Oye, supongo que ahora que todo el mundo habla de el reencuentro de OT, han pasado ya muchos años, pero desde ese primera vez que estuvieses en Mallorca, ¿con qué te quedas? ¿Con qué recuerdos te quedas aquí de la isla? De aquí de la isla es que hay tantos. Primero, el cariño de la gente, que por mucho que diga que la gente de la isla soy más cerrado, tengo que decir, no, lo digo porque es verdad que se dice, soy que no. Gente de aquí, de verdad, yo tengo muy buenas amistades y disfruto mucho, vamos, es que todos los años vengo, tengo que venir porque si no, no es lo mismo. Claro, y luego un verano sin Mallorca no es lo mismo. No es lo mismo, le tengo muchísimo cariño, muchísimo, de verdad, lo digo de corazón y a todo el mundo que puedo le digo, iros a Mallorca, aunque luego me regañáis porque viene mucha gente, pero yo los mando todos para acá porque tenéis unas playas espectaculares, de verdad. Eso sí es verdad. Oye, mira, no te voy a preguntar más, si quieres, porque nos vamos, que ya es tarde, nos vamos a Calvià, en plató está Victoria Amaldi, ¿vale? Que ya tú la conoces bien, así que ya entre vosotras hacéis la charrada de Atacadaim. Vale, perfecto. ¿Vale? Venga, pues vámonos. Vamos. Yeah.